Hola, Cuineros, hola, Cuineras, espero que se encuentre muy bien. Nadie puede dudar de la capacidad guitarrística de Brian May, el mejor guitarrista rock del universo. Pero aunque ustedes no lo crean, existen algunos riffs de guitarra dentro de Queen que no fueron creadas por él, sino por nada más y nada menos que Freddie Mercury. Y uno de ellos fue precisamente el riff del clásico tema Bohemian Rhapsody. Y para los menos entendidos, cuando se habla de riff, nos referimos a un acompañamiento de guitarra continuo. Notas que se repiten en una cierta sección o en gran parte de un tema musical. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la adrenalínica Tie Your Mother Down del disco A Day at the Races del 1976, en donde ese riff se repite en casi todo el tema y con algunas pequeñas variaciones. Al riff también se le suele llamar punteo, tonada o frase musical que se repite en algunas partes de una canción. Por este motivo, un riff es diferente de un solo de guitarra. El solo de guitarra se podría definir como un conjunto de notas musicales en donde el artista, el guitarrista, explota sus habilidades y ejecuta una serie de sonidos una sola vez en una determinada canción. Y luego de explicarles estas diferencias entre el riff y el solo, podríamos intuir que el riff de guitarra en la canción Bohemian Rhapsody sería ese acompañamiento guitarrístico que viene luego de la parte de ópera, en otras palabras, la parte heavy de la misma, en donde Freddie Mercury canta. Entonces, ¿crees que puedes apedrearme y escupirme en la cara? ¿Crees que puedes amarme y dejarme morir? Es decir, la parte más explosiva de Bohemian Rhapsody y que te hace menear la cabeza al compás. Y precisamente ese riff de guitarra, para sorpresa de muchos, originalmente no fue creada por el mejor guitarrista rock del planeta, Brian May, sino por Freddie Mercury. Según Brian, fue Freddie quien tuvo ese riff de guitarra todo el tiempo en su cabeza y lo tocó en el piano, lo cual es muy difícil de hacer. Y luego de escucharlo, Brian May se quedó turbado. Se jaló los pelos, pero luego lo tomó como ejemplo y lo adaptó a su guitarra eléctrica. Brian usó cada sonido que su guitarra le permitía hacer y con ayuda del pickup de la misma. Para los menos entendidos, al pickup de una guitarra eléctrica también se le llama pastilla, micrófono o cápsula, y básicamente es un dispositivo que transforma las vibraciones de las cuerdas de la guitarra en impulsos eléctricos que luego serán amplificados, creando efectos de sonido únicos y de acuerdo a la maestría de quien las toca. Y es por eso que durante el riff de guitarra de Bohemian Rhapsody, ese sonido cambió, porque Brian May también le agregó otras secciones de guitarra, otras capas, y cada una de ellas con impostaciones personalizadas en sus pickups. Asimismo, el mejor guitarrista rock de la galaxia afirmó que Freddie Mercury era realmente un maestro del riff, muy curioso y creativo, y también soltó otra bomba lacrimógena, otra bomba fétida, y confesó que el riff de guitarra de la canción Ogre Battle tampoco fue de su autoría, sino que nuevamente partió todo de la cabeza de Freddie Mercury. Y en ese sentido, Brian señaló que por esos años, Freddie poseía una óptima sensibilidad hacia los sonidos hard rockeros, muy probablemente debido a su pasión hacia Jimi Hendrix, otro monstruo de la guitarra, e igualmente ídolo absoluto de Brian May. En esta ocasión, Brian no lo especificó, pero imaginamos que el riff de Ogre Battle, Freddie Mercury nuevamente comenzó a ejecutarlo en su piano. Y luego Brian le adaptó a su guitarra. Todo un gran trabajo en equipo. Por cierto, Ogre Battle pertenece a uno de los mejores discos de la entera discografía de la banda, el Queen 2 del 1974. Personalmente, yo lo considero uno de sus mejores trabajos junto al disco Innuendo del 1991. Y ya me dirán ustedes qué álbum de la reina lo consideran el mejor de todos y qué les pone como loquitas. Pero siguiendo con el riff de guitarra en Bohemian Rhapsody, fue aquí que Brian May confesó que no es un riff que un guitarrista sonaría normalmente. Lo considero un arma de doble filo, bastante difícil para ser ejecutada en una guitarra, y que una vez que le agarras el truco, te parecerá insólito. En otras palabras, te quedarás turulato y con la mandíbula en el suelo. Y fue por eso mismo que actualmente el guitarrista lo encuentra difícil de tocar en vivo, pues en ese momento de euforia, de éxtasis, una parte de su peluca, digo, una parte de su cerebro también debe mantenerse concentrado para poder ejecutarlo en manera óptima. Brian May explicó que particularmente en ese riff de guitarra, los dedos de la mano no siguen un movimiento natural, por el contrario es un movimiento bastante innatural y extraño. Los dedos sufren un estiramiento inusual y crean un conjunto de notas de otro planeta. En su casita, Brian se siente más relajado y lo toca sin problemas mientras se come un helado, mientras se peina o jugando a la PlayStation.
Station, pero en concierto la historia cambia totalmente. Sin embargo, el hecho de que sea un riff insólito, extraño, difícil y de otro planeta, hizo que el guitarrista sintiera una inmensa alegría cada vez que lo ejecutaba, y esta agradable sensación la prueba hasta el día de hoy. De hecho, para los riffs, Freddie Mercury acostumbraba usar acordes que desafiaban al mismísimo Brian May al momento de adaptarlos a su guitarra eléctrica, pero en vez de tomárselo a mal, esto le ayudó al guitarrista a crecer como músico. Es decir, que en momentos claves, Freddie Mercury le hizo de profesor a Brian May. Increíble. Y esto, años después, se vio reflejado en temas como Love of My Life, en donde Brian usó una entera orquesta de guitarras en su versión de estudio, aparte de tocar el arpa. Y en su versión en vivo, nuevamente Freddie y Brian trabajaron juntos para hacerla lo más óptima posible. Sabían que tratar de tocar en vivo lo mismo que se había hecho en estudio era muy complicado, así que tuvieron que adaptarse. Por eso Freddie y Brian creyeron conveniente proponerla únicamente ellos dos sobre el escenario, Freddie cantando y Brian tocando una guitarra acústica de 12 cuerdas. Para Brian no fue muy complicado adaptar lo que se había hecho en el estudio de grabación a la guitarra acústica. En realidad, este proceso le tomó unos pocos minutos. En Love of My Life, Brian trató de reproducir a su manera lo que Freddie Mercury había tocado en el piano en su versión de estudio. Y curiosamente, esto nos lleva nuevamente a lo mismo, de que muchas notas y riffs de guitarra ejecutadas por Brian May partieron del piano de Freddie Mercury o le sirvieron de valiosa inspiración. Y en cuanto al solo de guitarra acústico en Love of My Life, el guitarrista dijo que sinceramente no recordaba cómo se le había venido a la peluca, digo, a la cabeza. Simplemente nació de la atmósfera de hacer algo en vivo. ¿Qué les parece? Y antes de terminar el video y para llegar a los 8 minutos, quería completar el video pasado donde les hablé de mi interpretación del tema Play the Game, diciéndoles que luego de que Freddie Mercury le arrebatara la guitarra eléctrica a Brian May, este se acomodó la peluca y simplemente nos regaló uno de sus mejores y potentes solos de guitarra. Pero si se dan cuenta, en el videoclip Brian no tocó su famosa Red Special, sino una imitación de una Fender Stratocaster, seguramente comprada en el chino de la esquina. ¿Y por qué lo hizo? Pues es muy probable que Brian supiese que en algún momento Freddie Mercury le iba a arrebatar prepotentemente la guitarra eléctrica y que luego se la lanzaría, así que imaginamos que fue más que nada por precaución, para cuidar su Red Special de semejante asalto a mano armada por parte del cantante. Pero eso fue solo en el videoclip, porque en estudio Brian May sí usó la vieja señora y la hizo llorar, y nos hizo llorar, quizás para reforzar la alegría, el placer y el éxtasis de ese momento. Fue simplemente espectacular, y por eso creo que es uno de sus mejores solos con Queen y que nos dejó la piel chinita. Y nada, queeneros y queeneras, creo que ya se cumplieron los 8 minutos de video, así que gracias por ver el video y comenten todo lo que quieran. No olviden suscribirse y regalarme su like. Que tengan un buen día y a seguir rockeando con Queen.